Buenas noches. Bienvenido todos a la Salve de nuevo, a este sábado de Salve. Una Salve isleñamente con estos artistas que esta coral que tenemos nos acompaña a este sábado. No podía faltar la visita de la coral polifónica Padre José Mirabén. Y en primer lugar, quería dar las gracias a nuestro hermano Antonio Martín, porque hoy nos acompaña como hermano mayor, representando el 50 aniversario. ¡Ole, ole, hijo! Para nosotros, para la Junta, para la Hermandad, que todos los hermanos, ese es un paso hacia adelante. Y bueno, y favorezca y luzca este año que tan especial es para esta hermandad. Recordamos que todos los hermanos se pueden apuntar para el acto que quiera, tanto para la Salve, aquí, los viernes y los sábados, o algún acto que tengamos, también se pueden apuntar, tanto o bien el número mío, del Mari Carmen Verdún, o de algún miembro de la Junta. Así que damos las gracias de nuevo a nuestro hermano, un hermano rociero, un hermano mariano y un hermano de fe. Y recordad que también tenemos la lotería que este año nos va a tocar. Así que estamos a la venta en cantina. Sin más, dar las gracias a todos, a esta coral. Es para nosotros, para esta Junta Nueva, un orgullo que estéis aquí y esperemos que estéis muchos más y nos acompañéis siempre cada vez que podéis. ¿Vale? Venga, ahora. Señora de la marisma blanca, guadalma de paz, pastora, reina de Almonte, alumbra mi caminar. La senda de los caminos, rocío, enséñame la huella del peregrino, del que camina con fe. Pastora de la Rocina, entre lirio y romero, con la brisa de la mar, navega mi sin pecado hasta llegar a tu altar. Dueña de mi corazón, ¡sal!
una paloma. ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva mi hermandad y la Cristina! ¡Viva! ¡Que vivan todos sus peregrinos! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! Encendido de plegarias a la Virgen y luces de un rojo vivo, de suspiros rocieros y de voces que te gritan, y mis ojos se iluminan. Suena un montón de los años mozos, como aquel que dice, y emociona mucho. Quiero dar las gracias por estar aquí y sé que habéis tenido un trabajo en realizar y en montar lo que habéis cantado, y yo os lo agradezco en el alma que hayáis estado aquí esta noche. Y el hermano mayor hace entrega de regalito, ¿vale? Bueno,
a mí también me emociona mucho y agradecer a la coral vuestra asistencia en un momento tan especial como es el 50 aniversario de nuestra hermandad. Hay mucha gente de esta coral a la que quiero, que son amigos míos y gente de mi familia, y enhorabuena por vuestra actuación, vuestra salve, vuestra plegaria, y que nos sigamos viendo muchos años más. Gracias. Para nosotros, lógicamente, es un placer poder participar esta noche aquí. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de cantarle aquí a la Hermandad del Rocío. Nosotros encantados, es verdad que hemos tenido un trabajo extra, lógicamente, porque queríamos hacer algo diferente. Pero bueno, de verdad que muy a gusto y no, creo que no será la última vez. Yo espero que no sea la última vez. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación.